Arte terapia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, siguiendo en esta onda de hacer arte en esta cuarentena, vamos a continuar buscando materiales en casa para aprovechar el tiempo y experimentar con otras cosas. Y bueno, yo acá me estoy tomando este cafecito, pero también hoy justamente les quería mostrar de cómo dibujar con aguadas hechas con pigmentos naturales que tenemos en casa, como por ejemplo un rico café. Así que bueno, primero les quería mostrar algunos ejemplos que tengo de cómo podemos dibujar con este pigmento natural, ¿sí? Bueno, y aquí les tengo un ejemplo de cómo queda, ¿sí? Los dibujos hechos con café. En este caso, bueno, hice simplemente líneas abstractas, dejándome llevar, que bueno, sería la idea también. A ver, así. Dejándonos llevar por el fluir, ¿no? De las líneas. Miren qué lindo queda el pigmento. Este es un ejemplo. Después tenemos otro ejemplo que estaría bueno también que pudieran realizar después de hacer estas líneas, ¿no? Abstractas, poderlas intervenir, ver qué forma tienen. En este caso, no sé si se puede ver, a mí me parece que aquí salió una especie de gatito, así que bueno, le hice la forma con las líneas y después podrán también salir otras cosas. La idea es divertirse, intervenir, ¿no? Una vez que se seque bien el café. A ver, y otro ejemplo, acá tenemos otro dibujo con café y bueno, un poco más salpicado, más de chorreado, más que de pincelada, como más libre también, es bastante liberador y bueno, y está bueno porque en realidad es algo que tenemos en casa, también hay otros pigmentos naturales que podemos usar, como el té, el mate. El agua de la remolacha, pero bueno, esos serán en próximos capítulos. Hoy vamos a trabajar con el café. Bueno, ahora acompáñenme al taller. Bueno, y aquí estamos en el taller y vamos a empezar a experimentar con el café. ¿Sí? Vamos a dibujar aguadas, líneas libres. Vamos a dejar llevar. ¿Sí? Vamos a jugar también con el grosor del pincel, según lo afinquemos más o menos, bueno, van a salir las líneas, son más gruesas o más finas. Podemos hacer una línea completa y después en un punto de la línea desaguada concentrar más el café, más oscuro, así vemos cómo va fluyendo, ¿no? Cómo va de lo más oscuro a lo más claro, el degradé, digamos, de la línea. Eso se ve interesante una vez que se seque. Tenemos que tener paciencia. Podemos hacer líneas abstractas, más oscuras, más claras, según la cantidad de café que ustedes le quieran poner. Podemos rellenar algún espacio, ¿sí? La idea es no pensar mucho y dejarse llevar por esto, ¿no? Por la aguada, la pincelada, ¿sí? Ahí está. Y podríamos también en algún punto hacer alguna salpicadura. Después, si quieren ponerle más cantidad de café, bueno, ya ahí agarramos y lo hacemos directamente de, en este caso, la tapita, donde está. Bueno, dejamos. Una vez que tenemos como este pozo hecho, también podemos jugar con algún palito o la parte de atrás del pincel, sacando de ahí justamente estas líneas finitas que van a ir por todos lados. Ir como jugando, viendo al azar qué va quedando en nuestro dibujo con esta aguada tan bonita, este café. Ahí, sí, ahí van quedando como
líneas diferentes, ¿sí? Buscando distintos grosores. A ver, por aquí abajo. Bueno, ya en algunas zonas se va secando y vas viendo cómo queda, ¿no? La línea oscura y adentro queda unas zonas más claras. Ir viendo, ir observando cómo va cambiando el café a medida que se seca. Acá hacemos un círculo, acá podemos hacer otro círculo de café. ¿Sí? A mí me gusta mucho pensar en algunas pinturas de Miró, cuando hago así, digamos, estas aguadas abstractas, el mundo de Miró, que es tan bonito. Bueno, a ver cómo va quedando. Bien, lo voy a acercar para que vean cómo ya algunas líneas se van secando. Sí, es una manera bastante linda y la verdad que accesible, ¿no? Que tengamos en casa para rellenar, colorear. También esos dibujos de animales que estuvimos aprendiendo antes. Y bueno, esto lo tenemos en casa, no es tóxico. Lo podemos guardar si sobra en la nevera un par de días y volverlo a usar después. Bueno, y ahí nos quedó nuestra aguada de café. ¿Qué les parece si ahora hacemos un ejemplo sin pincel? Vamos a chorrear, que salpique. Ahí tenemos una mancha, una linda mancha. Podemos hacer con las manos, estirar la mancha. A ver qué va saliendo. Por ahí podemos guiarnos, por ejemplo, una forma que nos guste o que sea bastante más concreta, como por ejemplo una flor. A ver. Y bueno, ahí va saliendo, vamos jugando. Después, esto también podemos jugar un poco con, digamos, ¿no? A ver, miren, ¿ves cómo se va concentrando el café en los lugares donde lo torcemos? Ahí va una gota, sale otra gota y bueno, jugamos con esto, ¿no? Moviendo, digamos, el papel, a ver hacia dónde va. ¿Hacia dónde van las aguadas? Se llama este capítulo. Bueno, ahí va quedando, por ejemplo, lo más oscuro me gustaría que quede en el centro, entonces ahí las estaciono. Ahí está. ¿Sí? Después podemos salpicar con los dedos. Y con un palito, con la parte de atrás de una cuchara, un tenedor, lo que es, ¿no? Vamos a hacer líneas finas, como habíamos dicho en el otro video, pero acá es como hasta, te diría, más entretenido hacerlo con cualquier otro objeto. Ahí salen las líneas finas. Muy bien. Y bueno, y aquí nos va quedando más o menos nuestra obra. Nuestra aguada con café chorreada libre con los dedos. Y espero que lo hayan disfrutado como yo lo disfruté. Hasta el próximo video.